Nuestra invitada de hoy tiene publicados 8 libros e ilustrado otros tantos. Escribe para niños y niñas y rezuman, permítanme que lo diga, sensibilidad y dulzura. A mí me recuerda mucho, y se lo he dicho a ella, a Gloria Fuertes. Hoy les quiero presentar a todos ustedes a doña Almudena María Puebla. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar en tu programa, Julián. Gracias. La verdad es que el placer es mío, ¿no? Una mujer tan sensible y que escribe tan bien como tú, para mí un placer, ¿no? Quiero preguntarte si nace o se hace uno poeta, en este caso poetisa. Yo creo que nace, Julián. El arte, todos los artistas, yo creo que llevamos dentro un gen especial que a lo largo de nuestra vida se nos desarrolla, evidentemente, y lo vamos perfeccionando, pero se nace con él. Yo he conocido a muchos artistas y realmente se nace con ello. Es algo especial, no sabría definirlo muy bien cómo, pero hay una sensibilidad dentro de los escritores, los poetas, los artistas en general, que lo desarrollamos ya desde niños. Y desde niña tú fuiste muy precoz, porque ya con 10 añitos ya escribiste tus primeros poemas. Sí, ya desde muy pequeñita yo sabía que de alguna manera estaba muy ligada a la literatura y intenté plasmar los sentimientos que tenía entonces. Siempre soy una niña muy imaginativa, jugaba sola en el patio, me disfrazaba con los vestidos de mi madre, con los zapatos de tacón de mi madre. Quizás porque yo vivía en un lado de la carretera donde no había niñas, solamente niños, el resto de las niñas estaban en la otra parte y claro, cruzar la carretera, que pasaban muchísimos coches, era muy, muy complicado. Mi madre me decía, juega con lo que quieras, pero no pases tantas veces la carretera que un día te va a pillar un coche. Y de alguna manera esa imaginación que yo sentía pues se fue desarrollando poco a poco y ya un día supe que la literatura me había enganchado para siempre. Almudena, lo hemos comentado al principio, posiblemente ser poetisa, la poetisa es una mujer más sensible que el resto de los humanos. Yo creo que en general los seres humanos casi todos somos sensibles. Quizás el arte a los artistas nos haga expresar sentimientos que a las personas normales no son capaces de hacerlo. Pero yo creo que la sensibilidad del ser humano, todos los seres humanos son sensibles, de una manera o de otra. Esa sensibilidad se demuestra o bien por el arte o bien simplemente dando un abrazo a otra persona, a otro ser humano, eso demuestra la sensibilidad de esa persona. Entonces, yo creo siempre que todos los seres humanos son muy sensibles, siempre. ¿Y qué te inspira? La inspiración surge de la contemplación de la vida, de los seres que nos rodean, del paisaje. Para mí es importante el contacto con la naturaleza. Quizás el vivir en un pueblo me ha facilitado ese desarrollo personal con la naturaleza. Necesito las flores, el agua, el cielo, el sol, los pájaros. Eso forma parte de mi forma de ser y mi forma de ver la vida. A la hora de escribir, a la hora de inspirarte, ¿es importante para ti la métrica? Es importante, lo que pasa es que yo no sigo muchas veces el ritmo de la métrica que muchos otros autores han usado, ¿no? Yo expreso libremente mis versos, a veces sí, a veces hay métrica en mis versos, pero la mayoría de las veces son versos libres, donde fluye los sentimientos que llevo dentro. Sí, la verdad es que uno escribe con sentimientos, ¿no? Sí, básicamente. Sí, siempre, nunca podría escribir algo que no sintiera. No llegaría al lector. Si tú transmites algo es porque realmente lo has sentido en el momento de hacerlo, de crearlo. Entonces, esa creación que tú estás haciendo en ese momento, si realmente lleva amor, se transmite a los lectores. Cuando tú lo estás haciendo, ellos lo notan, lo siguen por las palabras que utilizas, los gestos, las expresiones, ellos lo notan. Estoy convencidísima. Escribes para niños y niñas, sin embargo los niños y niñas de tu época, supongo, eran muy distintos a los niños y niñas de ahora. Sí, éramos diferentes. Los niños siempre son niños, creo que esa inocencia que guardan los niños no se pierde tan fácilmente. Quizás las nuevas técnicas hoy en día, eso es algo que comentamos muchas personas, a los niños les está alejando un poco de la imaginación. Eso es algo que hay que tener en cuenta hoy en día y acercar a los niños a la literatura de verdad, a los libros tangibles, que los puedan ver, que disfruten de ellos, llevarles a exposiciones de libros, llevarles a bibliotecas. Eso no se puede perder nunca. Por mucha tecnología que vaya apareciendo, ese tipo de cosas los niños tienen que sentirlas y disfrutarlas. Y para eso están los padres y los educadores, para que acerquen a los niños al mundo de la literatura infantil. Transmitir esa sensación de tocar papel y pasar hoja tras hoja, ¿tú crees que eso se puede perder? No debería. A lo mejor se pierde, yo no lo sé en el futuro, pero no debería.
el tocar un libro físico es como si estuvieras tocando la sensibilidad del autor que lo ha escrito. Eso no se puede perder nunca, eso debería de existir siempre. De hecho, la humanidad, desde que tenemos uso de razón, ha utilizado la escritura para transmitir los sentimientos, y eso hay que conservarlo de alguna manera para que generaciones posteriores no dejen de sentir lo que hemos sentido generaciones anteriores a ellas, tocando el papel, disfrutando, viendo las ilustraciones que tiene un libro. Eso no se debería de perder nunca. ¿Qué cosas crees tú que interesan hoy en día a los niños y niñas de hoy? A los niños y niñas de hoy es complicado. Quizás las nuevas tecnologías, como decía hace un ratito, les llama mucho la atención. Y aunque sean buenas, aunque les inculquen valores que a lo mejor también son importantes, pero nunca debemos de perder de dónde venimos y dónde hemos aprendido esa etapa que ha habido a lo largo de la historia de las personas que anteriormente a nosotros nos han transmitido sus sentimientos, sus emociones y todos sus conocimientos. Entonces eso no debemos de perderlo nunca. Tenemos que decir a los niños que sí, la tecnología está muy bien, pero también tienen que respetar, disfrutar de lo que hemos creado hasta entonces. Los escritores y los artistas en general hemos creado obras para que los demás los disfruten, y no se puede perder de la noche a la mañana. Tenemos que seguir conservando ese tipo de cosas para las generaciones posteriores. Supongo que escribir para niños te obliga a aprender muchas cosas de los niños, ese lenguaje que utilizan los niños, a convertirte en una niña más, ¿no? Sí, sí, sí. Si no sientes esa sensibilidad, es muy difícil transmitir lo que los niños quieren sentir. Los niños son unos críticos muy duros. Si no les gusta algo, te lo dicen realmente. Sí, sí. Los adultos tendemos a ser un poco más políticamente correctos, pero los niños no. Si no les gusta algo, te lo dicen directamente. Entonces, para llegar a ellos, yo les enseño los poemas, tengo la suerte de trabajar con niños, y si a ellos les gustan, sigo, pero como digan que algo no les gusta, intento corregir, porque son unos críticos severos y sinceros, y eso es lo que me gusta. Severos e implacables, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero a mí me gusta que sean así, porque realmente me hacen crecer y me hacen ver que a lo mejor lo que yo he escrito no es lo que ellos quieren. Entonces, de alguna manera, hacen que me supere a mí misma. Es una gran suerte que, además de escribir poesía, puedas ilustrar tus propios libros, ¿no? ¿Qué te es más fácil, de escribir poesía o ilustrar libros? Pues hoy en día, Julián, creo que ambas facetas me gustan por igual. Llevo como 15 o 20 días haciendo dibujos. Hacía 3 años que no hacía ninguno, pero llevo como 15 o 20 días y he hecho 14 o 15 dibujos y me siento realmente feliz. ¿Tú sabes lo bonito que es crear algo de la nada, en una hoja en blanco, crear un dibujo, crear una imagen que luego a los niños les puede gustar? Eso, ese relax que yo siento cuando estoy haciendo un dibujo, haciendo una poesía, es algo que no tiene precio. No sé, yo tendría que dar gracias a la gente realmente por permitirme hacer ese tipo de cosas. ¿El color en tus dibujos es un ingrediente importante? Sí, hay que dar a los niños mucho color, mucha vida a los dibujos, y sobre todo que les llegue dentro, que ese dibujo les sea afín a ellos, a su forma de pensar y a su forma de sentir la vida. Cuando uno lee tus libros, sabe que está conociéndote en profundidad, ¿verdad? Sí, yo ya he dicho hace un ratito que no podría escribir nada que no sintiera. Necesito transmitir lo que siento en ese momento, si es alegría, tristeza, ilusión y sobre todo esperanza. Me gusta mucho transmitir en mis poemas esperanza a la gente, que sepan que realmente hay periodos muy malos en la vida, pero también hay cosas bonitas que la vida nos puede deparar y que hay que seguir buscando ese camino y luchando y aprendiendo de los errores. Todos cometemos errores, hacemos cosas que a veces decimos, uy, no tenía que haberlo hecho, pero quizás eso sea una enseñanza que la vida nos ha puesto en el camino para mejorar como seres humanos. 8 libros son como 8 hijos que has parido, y claro, preguntarte de cuál te sientes más orgullosa quizás sea una tropelía, ¿verdad? Sí, todos son parte de mí. Es que decir a una madre que qué hijo prefiere es algo muy complejo, muy complicado. Creo que todos han llegado en el momento adecuado y me han dado cosas importantes, bonitas, y que a todos les estoy muy agradecido. El que hayan nacido, el que hayan salido de dentro de mí, es algo importante, es algo que me ha puesto en contacto con gente que de otra manera no hubiera conocido, y le estoy muy agradecida a la vida porque la literatura me ha acercado a seres maravillosos que si no fuera por ellos nunca jamás habría estado en contacto con ellos. 8 libros, 8 hijos, y además hay uno de ellos, La pequeña estrella, que ha sido recomendado por el Departamento de Educación de California. Supongo que es un orgullo inmenso. Sí,
Sí, el saber que mis libros están en bibliotecas como Houston o Chicago, en la sección de habla hispana con autores como Gloria Fuertes, Consuelo Armijo, Antonio García Tejeiro, gente maravillosa que escribe de verdad cosas preciosas, pues es un orgullo. Son cosas que la vida te regala sin saber por qué. Muchas veces no sabes por qué la vida te ha puesto en el camino en esa persona o en ese acontecimiento, pero realmente es parte de tu vida. Eso es algo que estaba por venir y de alguna manera o de otra te lo pone la vida en el camino para que lo recibas. Has nombrado a un mito, has nombrado a Gloria Fuertes, yo decía al principio, que te asemejas a ella, ¿no? En tu forma de escribir, de sentir, incluso hasta un poquito físicamente, ¿no? Pues para mí es un orgullo, era una mujer a la que admiraba profundamente. Su sensibilidad ha quedado plasmada en todo lo que ha hecho en la vida y realmente es una mujer que debería de ser siempre como un referente en la literatura infantil, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De hecho, es una de las pocas mujeres que en unos aviones de una línea sueca tiene su silueta, o sea que es algo que no todas las... Es la única mujer, yo creo, no sé si habrá a posteriori habrá salido alguna más, pero cuando yo lo estuve mirando, solamente había ella, en la literatura española, solamente ella, una silueta en un avión. Eso es algo magnífico, maravilloso, que reconoce su valía a nivel internacional. ¿No crees tú que no se le ha hecho justicia en este país? Creo que sí se le reconoció, pero quizás no lo suficiente. El problema es que la literatura infantil, por lo general, no se la valora tanto como la literatura a nivel adultos. Y es un error, un craso error, puesto que si no se valora la literatura infantil, los alumnos, cuando sean mayores, los lectores, no van a seguir leyendo literatura. Hay que darles buena literatura en los periodos infantiles para que luego sigan leyendo. Y fue una mujer que animó a los niños, cambió, revolucionó de alguna manera la literatura española y les hizo ver que de la forma más simple y la forma más humilde se puede crear buena y maravillosa literatura. ¿Y a qué crees tú que la literatura infantil se infravalore? Pues no lo sé. Quizás porque crean que es que no los lectores infantiles, como decía antes, no juzgan como los adultos, cosa errónea, porque te he comentado antes. Es más difícil escribir para niños. Sí, niño. Los niños son muy críticos. Si algo no les gusta, te lo van a decir. Y ha habido muchos años también en que la literatura infantil ha estado un poco como apagada, como que no se ha valorado ni por parte de editoriales ni por parte de en general por el público. Y hay que valorar muchísimo, muchísimo la literatura para niños. Tiene que surgir mucho más de lo que realmente hoy en día está surgiendo, está valorándose, y saber que si no hay buena literatura para niños, no va a haber literaturas para adultos. Es un periodo de tiempo que tenemos que valorar muchísimo y darles buena literatura. Sobre todo la importancia que tiene, ¿no? Exactamente. Porque son los momentos claves para que una persona se habitúe a leer, y porque además escribir para niños es muchísimo más complicado que para adultos. Siempre, siempre. Meterte en su mundo siendo adulto, tú tienes que, digamos, desdoblar tu personalidad y ser otra persona cuando estás escribiendo para llegar al corazón de los niños. Tú eres adulta, pero no puedes mostrarte esa forma que es el que tienes. Tienes que cambiar. Es como una especie de metamorfosis. Metamorfosis interna la que surge cuando escribes para niños. A mí me pasa. Sí, sobre todo los niños actuales, que son niños que están viviendo la tecnología como algo cotidiano y a cada momento, y que es muy difícil ponerse a esa altura, ¿eh? Sí, es muy difícil. Los niños son lectores muy críticos, como estoy comentando, y lectores que quieren algo que les llegue a ellos, que les comunique algo y que les diga algo. Entonces la literatura española, ya te comentaba, hay gente buenísima que escribe maravilloso, que ilustra, hay ilustradores españoles magníficos que realmente, yo creo que están a nivel mundial, o espérate que no sean los mejores, tanto ilustradores como poetas, como novelistas para jóvenes. Hay de todo, en España tenemos de todo. Hay que promocionar mucho más la cultura en España, porque tenemos gente maravillosa que realmente se merece estar en el top mundial por lo que hacen. Me han contado que eres una mujer que triunfa, bueno, en escribir, y está claro que sí, como poeta, pero que además triunfa cada vez que haces una conferencia. Uy, pues nada, me gusta mucho el contacto con la gente. Creo que es maravilloso el poder estar con gente, transmitir algo que tú has aprendido, transmitírselo a ellos y que se sientan felices, porque cuando tú estás allí han aprendido algo nuevo contigo. Para mí es lo máximo, conocer gente, transmitir mis sentimientos y sobre todo transmitir emociones, que la gente
se acerca a ti y te diga: Almudena, he aprendido cosas que no sabía, que desconocía, y realmente me siento feliz cuando hago ese tipo de cosas. Por eso me gusta tanto el contacto con los lectores, ir a bibliotecas, a librerías. Es una maravilla el poder estar con ellos. Les estoy eternamente agradecida a la vida. ¿Cómo son y de qué tratan tus conferencias? Pues hay de todo. He hablado sobre literatura infantil, evidentemente, las hadas, el mundo de las hadas, de los gnomos. He hablado también de Enduana, lo que te comenté también, que es la primera escritora que se tiene conocimiento de ella. He hablado de muchas cosas, ahora mismo no recuerdo, también he hablado del Quijote, en una ocasión también di una conferencia sobre el Quijote, y ya ahora no recuerdo más, pero todo lo que me surge de la mujer, por ejemplo, el Día de la Mujer también he hablado uh-huh. muchas veces, a lo largo de la historia, cómo la mujer ha sido siempre, ha estado en segundo plano, nunca ha estado en primer plano, y realmente ha habido mujeres muy valiosas que se merecen su reconocimiento, que no han tenido nunca, pero que realmente creo que estamos a tiempo todavía de reconocerle lo que hicieron en el pasado, porque sin ellas las mujeres actuales no estaríamos aquí. Has participado en distintos encuentros de poesía y perteneces a la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Cuéntanos cómo se desenvuelve esta asociación. Pues es una asociación magnífica que hace todo tipo de encuentros, hace homenajes a los escritores, desarrolla actividades con el Día de la Biblioteca, hace muchísimas cosas y te pone en contacto con otros escritores. Aprendes mucho, sobre todo de observar, de oír a otras personas que tienen muchas cosas que transmitir, y para mí es un auténtico orgullo el estar en contacto con ellos. ¿Todo esto lo compaginas con tu docencia de inglés? Sí, me gusta mucho también enseñar a la gente. Es algo bonito, es algo entrañable. Y cuando los niños, por ejemplo, el otro día estaba en casa el sábado pasado y me llamó un niño por teléfono y me dijo: Almudena, que ha sacado un 10. Ojo, pues eso para una profesora. Yo siempre les tengo dicho: cuando hagáis un examen, por favor, decidme la nota. Porque claro, del viernes hasta el lunes yo no les veo. Y ellos son tan buenos que me mandan mensajitos o me llaman por teléfono para decirme la nota que han sacado. Es un orgullo, evidentemente, como profesora, que saquen buenas notas, que vayas viendo su progreso a lo largo del curso. Me siento enormemente feliz y son gente maravillosa. ¿Escribir para niños en español es más complicado, más fácil que escribir en inglés? Es más fácil para mí, por ejemplo, que es mi lengua natal, mi lengua nativa, evidentemente es más fácil. El inglés pues también me gusta porque es un reto para mí, evidentemente escribir poesía en inglés es complicadísimo, yo no creo que sea una experta en eso, pero lo intento hacerlo, he traducido algún libro en inglés y es un reto personal también, decir, bueno, a ver, voy a buscar ese giro, esa expresión que aunque no sea exactamente igual en español, pero tenga rima. Y a veces se consigue, no digo con todos los poemas, pero con algunos sí se consigue. Debe ser muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Hay que pensar, hay momentos en que te resulta más difícil, pero hay otros en que te concentras y las ideas surgen de una manera mucho más espontánea. Yo le decía al principio, eres una mujer que pone pasión en todo lo que hace, que eres una mujer muy dulce y muy generosa. ¿Te ves tú así? Sí, sí, me encanta. Mi meta principal en la vida es ayudar a los demás. Creo que de alguna manera todos estamos aquí para ayudarnos y cuando yo ayudo a alguien o hago algo bueno por los demás me siento tan feliz que es que tenía que dar las gracias a ellos, porque el que me permitan que les ayude y que haga algo por ellos, me siento tan bien que ese día es como que una felicidad interna me alumbra a mí de alguna manera. Simplemente un gesto, un abrazo, un buenos días a otra persona, ese día le puede alegrar a ellos la mañana o la noche, dependiendo cuando tú se lo comuniques, eso no tiene precio. Eso es algo que igual que yo también agradezco mucho los comentarios que me ponen o las cosas que me ponen en Facebook, ese día también vuelvo a repetir y yo me siento feliz. Entonces es un intercambio de conocimiento, es un intercambio de cariño que a la larga me hace crecer por dentro. Has hablado de las redes sociales. ¿Las redes sociales son importantes para una poetisa y una escritora? En mi caso sí, en mi caso lo estoy muy agradecida porque yo empecé de la nada. Y poco a poco pues voy viendo que la gente me va pidiendo amistad, que la gente me va siguiendo, que pone comentarios bonitos. Algunos son tan bonitos que es que no me puedo ni creer que me lo hayan puesto a mí. Lo miro y digo, ¿es para mí? Digo, sí, es para mí.
es algo que a muchas personas, sobre todo a muchos artistas, nos facilita el contacto con otras personas que están lejos, que no sabemos dónde están y que te siguen. Tenemos personas que nos miran en Estados Unidos, personas que están en México, en Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, en sitios increíbles que dices, madre mía, ¿cómo puedes? En Suiza, en Bélgica. Son gente española que vive allí, que te sigue por las redes y realmente, pues, a mí me llena que ese tipo de gente esté en contacto y me ponga simplemente, me ha gustado tu poema, te dan alas para seguir escribiendo. Y Almudena María Puebla, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué quiere conseguir? Que la gente sea feliz con mis poemas, es lo que quiero. Cuando lea mis poemas, que se sienta feliz y me diga, esto lo he vivido yo, esto que ha escrito esta señora, yo lo he sentido en algún momento de mi vida y me siento realizada porque ya no soy la única que ha sentido ese sentimiento. Entonces, es lo que pretendo, llegar a la gente, que la gente se sienta feliz y sepa que lo que todos los seres humanos sentimos en algún momento de nuestra vida, yo lo puedo plasmar y yo lo puedo sentir. Si alguien quiere adquirir alguno de tus 8 libros, quiere tener un contacto contigo, ¿dónde los dirigimos? Pues en Amazon están todos, también están en la editorial Ledoira, que es la última editorial con la que trabajo, y pues en muchas librerías, en cualquier librería pueden poner mi nombre, Almudena María Puebla, y en la Casa del Libro están mis libros también, en muchos sitios, a lo mejor ahora no me acuerdo, pero hay muchísimos sitios donde pueden conseguir mis libros, y simplemente tengo que poner en Facebook, si me quieren buscar también o quieren ponerse en contacto conmigo, estaré encantada de estar con ellos y que sean mis amigos. Evidentemente. Almudena, yo no me creo que ningún artista, ningún escritor, ninguna poetisa no tenga un proyecto en el que esté trabajando. Seguro. Pues a ver, sí, seguramente que sí. Tengo por ahí proyectos de publicación de libros y también hay un proyecto que, fíjate, surgió el otro día en una librería que estuve en Móstoles, que es algo que un lector me comunicó y me dijo, ¿y por qué no haces una exposición con todos los dibujos que tienes y tus poemas? Y me dio una idea buenísima. Yo ya la había pensado anteriormente, pero no lo había llevado nunca a efecto. Y estoy pensando en hacer una exposición con mis dibujos y con el poema al lado. Creo que puede resultar bonito, que a la gente le puede gustar. Y realmente es alguna manera de ver que el arte tiene muchas expresiones y mucha forma de manifestarse. Imagino que cuando uno pare un nuevo libro, enseguida está pensando en el siguiente, ¿no? Sí. De hecho, es que estás siempre dándole vueltas, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y cuando te surgen ideas, estás tan tranquila, te surgen ideas y ves, uy, si ya tengo el libro completo prácticamente, te sientes feliz. Pues yo tengo aquí un poema que me gustaría que nos leyeras con toda tranquilidad. Almudena María Puebla, Sancho Panza, ¿no? Sí. Y a mí me parece muy, muy, muy interesante que tú, la autora, lo pueda leer. ¿Te parece bien? Por supuesto. Yo, Julián, con tu permiso, me gustaría dedicárselo a todas las personas, pero especialmente a los castellano-manchegos, puesto que el Quijote es algo muy, muy íntimo de aquí, muy, muy cercano a los castellano-manchegos. Y tan cercano, es nuestra seña de identidad. Exactamente. Entonces, este es un poema, hay tres, está Don Quijote, está Dulcinea y está Sancho Panza. Este es el último poema de los tres de la trilogía y aquí habla sobre cuando Don Quijote ya está en su lecho de muerte y Sancho Panza le dedica este poema. Es para todos los castellano-manchegos en especial, pero para todos, ¿vale? Adelante. Sancho Panza le dice a Don Quijote, mi querido señor Don Quijote, me siento honrado de haber sido su fiel escudero, su amigo, por los caminos de España. Yo, a lomos de mi rucio, y vos sobre Rocinante. Hoy, aquí me tenéis postrado junto a vuestro lecho de muerte, triste, abatido y confuso al veros partir de este mundo. Ya habéis recobrado la cordura, ya sois el señor de la Mancha. Descanse en paz mi amo, hacedor de lo imposible, amante de la verdad, fiel honrado caballero trotamundo espadachín, soñador de un mundo inexistente. Hoy, las flores del camino están tristes, y las alondras que se posaban en vuestro alféizar no han venido. Hoy todo tiene otro color, otro ritmo. A partir de hoy mi vida no será la misma. Contaré vuestras aventuras a todos los que quieran oírlas. Vuestro espíritu cabalgará en silencio las noches de plenilunio por las tierras rojas que tanto amabais, tierra de vid y olivos, de azafrán y queso, de ajos y de molinos, y de gente que tiene los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Muy bonito. Almudena María Puebla, poetisa por la gracia de Dios, muchísimas gracias por leernos eso.
Ya ven ustedes que estamos conociendo a esta gran poetisa y escritora, pero también saben todos ustedes que, llegado este momento, solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, porque el siguiente, además, una docente, pues no va a tener problemas en contarnos cosas. ¿Empezamos? Sí, por supuesto. Defínete como persona. Muy sensible y soñadora y siempre muy cercana. Defínete como profesional, como escritora. Muy responsable y muy trabajadora. ¿Cuál es tu color preferido? El blanco. ¿Por la pureza, quizá? Sí, lo has adivinado. Me encanta el blanco. ¿Cuál es tu fruta preferida? La naranja. Naranja. Me encanta la naranja. Magnífica, por la vitamina C, ¿no? ¿Qué tipo de sabor te agrada? Es complicado. El dulce. No soy golosa, pero me gustan mucho las frutas. Por lo tanto, como las frutas son todas muy dulces, pues yo me definiría como una fruta. Sabes que en La Mancha pronunciamos la palabra galgo o galga para decir que te gusta mucho el dulce, ¿no? No lo sabía. Lo he aprendido hoy, Julián, no lo sabía, ¿no? Bueno, es que fíjate tú que qué inmensa es La Mancha, que en Ciudad Real decimos galgo a quien le gusta mucho el dulce, y en Toledo, donde tú procedes y vienes, no es así. Pues fíjate que no es el dulce lo que me gusta, es la fruta dulce. La fruta, ¿no? Sí, el dulce en sí, no soy golosa, pero me encantan las frutas. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Cómoda, muy cómoda, que no me apriete, que me quede todo, siempre me queda todo holgado, no soporto que me apriete nada. ¿Qué mascota preferirías tener? Un gatito pequeñito. Me encantan los gatitos pequeñitos. ¿Pero lo tienes? Lo he tenido. Y tengo uno en la finca, no donde yo vivo ahora mismo, pero sí tengo uno, una gatita. ¿Y se llama? Pues no tiene nombre. No tiene nombre. La que tenía anteriormente se llamaba Rayitas, pero esta no tiene nombre. No. ¿Tu mejor virtud? La paciencia. Soy muy paciente. Eso es una virtud importante hoy en día. ¿Tu peor defecto? Nerviosa, soy muy nerviosa. Es algo raro, ¿no? Pero soy muy nerviosa y muy paciente a la vez. Pero soy así. ¿Tu comida favorita? El arroz. ¿El arroz hecho en paella o...? Me gusta de cualquier manera el arroz. ¿Y lo haces tú? Sí, sí, soy muy buena cocinera. ¿Ah, sí? Muy buena cocinera. ¿Cuál es tu plato favorito entonces? Pues no para comer, sino para me guisar. Me salen muy bien los asados. Los asados me quedan genial, todo el mundo me lo dice. Doy el punto del cordero, el coche, todo el pollo, un simple pollo, lo relleno con cosas por dentro y me sale exquisito en el horno. El arroz en sus vertientes, a ver, ¿cómo prepararías un arroz? Pues yo lo para cuatro personas. Yo lo suelo hacer con pollo, a mí me gusta mucho el arroz con pollo, no mezclando pescado, sino simplemente con pollo. Pues nada, rehogo lo que son el ajo, la cebollita, rehogo también un poquito de pimiento rojo, me gusta el pimiento rojo, echo después el pollo, lo rehogo también, echo un poquito de tomate, tomate crudo, sí. Echo vino también. Luego ya lo dejo cocer un rato y al final echo el arroz. Yo no sofrío el arroz como hay personas que lo hacen, yo lo echo después. Me sale meloso y me sale muy, muy rico. ¿Caldoso? Caldoso, me sale caldoso. Muy bueno. Cuéntanos un libro que te guste que no sea tuyo. ¿Un libro que me guste? Hay muchos libros que me han gustado a lo largo de mi vida. Pero voy a decir uno que me gustó muchísimo, Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Lo leí siendo muy jovencita, tenía 14 años, 999 páginas tenía, no se me olvidará nunca, tenía 14 años y me emocionó. Y también me gustó mucho La cabaña del tío Tom, esos dos libros marcaron. Son clásicos. Sí, marcaron mi juventud. Y luego, por supuesto, todos los clásicos españoles, me encanta la literatura española, muchísimo. ¿Una película? Lo que el viento se llevó. Sí, después de leer el libro vi la película y me encantó. Esa fuerza que tenían los personajes de la película, incluso en las cosas más difíciles de la vida, la guerra, cómo se superan a sí mismos y cómo son capaces de sobrevivir dentro de la penuria que había en las escenas de guerra. ¿Un actor y una actriz? Actor, Carl Gleyber. O sea, Carl Gleyber fue el de Lo que el viento se llevó. Y actriz, Bette Davis, creo que es una mujer con una personalidad increíble, que trabajaba magníficamente y que derrochaba fuerza en todas las interpretaciones que hacía. ¿Un político? Uy, político complicado. Político no sabría qué decirte, no sabría, Julián. Político no sé. Es difícil en estos tiempos, ¿verdad? No sabría decirte ninguno. No puedo decirte ningún nombre porque no sabría decirte ninguno. ¿Una ideología? La paz.
ser bonita, la paz. Bonita la ideología. Siempre, siempre. Una religión. Religión, yo diría que la religión sería ser buena persona. Si eres buena persona, seas de la religión que seas, vas a aceptar los mandatos que vengan a esa religión de una manera humilde y cercana y sobre todo no siendo cruel con los demás. Cualquier religión es buena si sabemos llevarla por el buen camino. Yo que tengo la suerte de trabajar con gente de distintas religiones, todas son buenas. A veces que a veces interpretamos mal los mandatos de esa religión y por eso a veces pensamos que otras personas que no piensan igual que nosotros son peores y eso no es cierto. Todas las religiones tienen cosas buenas y maravillosas. Hay que aceptarlas, respetarlas y sobre todo pensar en los demás. Un programa de televisión. Yo voy a decir uno que me encantaba, que era un globo, dos globos, tres globos, de Gloria Fuertes. La tierra cuando ella lo, un globo, cuando ella lo escribió, me encantaba, me encantaba ese programa. Qué bonito era así. ¿Qué personaje público admiras? Pues ha habido muchos, a lo largo de la historia ha habido muchos, sobre todo gente que ha tratado de ser con los demás, que los demás pensemos en la paz mundial. Siempre que ha habido alguien, Martin Luther King, por ejemplo, fue un hombre que luchó por la paz, los derechos de los negros en Estados Unidos. Gran personaje, sí. Y realmente es de admiración, sí, sí. ¿Qué personaje público detestas? Pues no sé, detestar tampoco detesto a nadie, no sabría decirte tampoco, no detesto a nadie, no tengo, para decirte detesto a esta, no detesto a nadie, no tengo rencor por nadie y no detesto a nadie. ¿Qué te pone de los nervios? Me pone de los nervios las personas que son poco tolerantes con los demás. No soporto, hay que ver el porqué de esas personas, por qué hacen lo que hacen y escucharles. Y luego ya actuar, pero no actuar sin escucharles, eso es al revés. Hay que saber por qué actúan así y una vez que ya sepamos el motivo, buscar una solución, pero no ser agresivos ni ser violentos con los demás. ¿Qué no perdonarías? Una infidelidad. No, ya no solamente a nivel pareja, sino a nivel amigos. Si alguien te falla, te es infiel, no solamente como pareja, sino como pensamientos, como amigos, ya me cuesta luego mucho, me costaría mucho luego volver otra vez a confiar en esa persona. ¿Qué te hace reír? Los niños me hacen mucho reír. Ahí tienes una fuente inagotable. Los niños, su inocencia, su maravillosa forma de ser, esos abrazos que a veces me dan y me dicen mamá y dice que me he confundido, eso para mí es algo, bueno ya me llama la abuela alguno, ¿eh? Ya me llama la abuela alguno, pero es muy bonito bueno, que te abracen. Las abuelitas abracen. Es un personaje muy dulce, ¿verdad? Sí, sí, me encanta, los niños. ¿Qué te hace llorar? Las personas que son abandonadas en residencias, que los familiares no les atienden, esa nota de tristeza que hay en los ojos de muchos ancianos, bueno, me emociona, me hace llorar. No me gusta que los ancianos estén solos. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Intento ser paciente, intento ser tranquila e intento... Nunca me he puesto agresiva con nadie, aunque a veces tenía que haberlo sido porque hay personas muy malas, pero intento calmar la situación, intento buscar una solución y es lo que hago siempre. Buscar una solución, a veces no es la más apropiada para mí, pero odio la violencia y odio la intolerancia, eso no lo soporto. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Siempre, yo jamás contaría una cosa a los demás que alguien me diga que no, nunca lo he hecho. Me encanta mantener secretos. ¿Conoces muchos? Sí, sí conozco muchos secretos, sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí. Se nota mucho además. Sí, sí, sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Con mi trabajo normal de los niños, pues trabajo 5 horas, pero luego hay veces que me llevo trabajo a casa para corregir cuadernos, para corregir ejercicios que hacen y luego para escribir pues también es un trabajo, entonces no sé, a lo mejor 10, 12 horas al día lo dedico a trabajo. ¿Qué añoras de tu niñez? No haber tenido más libros. Tenía muy poquitos, mis padres no eran económicamente, no podían, los libros que tenía me costaba mucho conseguirlos. Y añoro haber tenido más libros, siempre. Así que ahora tengo una habitación llenita de libros, Julia, llenita de libros. Me lo imagino, llenitas. Y disfruto como una enana con la música y con los libros. Para mí es importante. ¿A quién eres incapaz de decir no? Ay, no sé, no sabría decirlo. Me gusta decir siempre que sí a la gente, si puedo ayudarles,
aunque ello me suponga el quitarme tiempo de otras actividades, si puedo siempre ayudo a las personas. Si llega un momento en que no puedo, evidentemente lo digo también, pero me cuesta mucho decir que no a las cosas. ¿Tienes alguna manía? Sí. ¿Cómo sí, cuáles? Sí. Que gusta, podamos contar, claro. Me gusta mucho el orden, me gusta tener todo perfectamente organizado en casa, todos los sitios, todas las cosas tienen que estar en su sitio, los armarios los abres y los ves impolutos. Soy un poco maniática en ese aspecto, lo reconozco, mi marido que estará por ahí seguramente dirá, tiene razón. Pero es que yo no trabajo nada a tener las cosas ordenadas porque abro las cosas y sé perfectamente dónde está todo. Si fuese desordenada no sabría encontrar ninguna cosa. Entonces, de hecho, fíjate si será que mis hijas me llaman por teléfono y dicen, mamá, si yo no estoy en casa, ¿dónde está tal tal? Y les digo, en el cajón tal, debajo de tal. Y mamá, si es que tienes una memoria increíble, ¿te acuerdas? Están todas las cosas en casa perfectamente colocadas. Y es verdad, tengo una memoria increíble, que todo lo voy visualizando y sé dónde están cada cosa. Incluso, fíjate, me pasa cuando escribo algo, que a lo mejor lo sueño por la noche y luego lo visualizo cuando estoy escribiéndolo. Es algo, no sé, me pasa, y es cierto. ¿Qué representa tu marido, tu familia, tus hijos? Unos pilares importantísimos. Sin ellos yo no sería la que soy hoy en día. Mi marido es un apoyo increíble y mis hijas igual. Mis hijas son como esas flores que han nacido de mí. ¿Cuántas son? Tengo dos hijas, de 34 años que va a hacer ahora y la otra tiene 32. Y yo me encuentro con ellas, más que mis hijas son mis amigas, mis confidentes. ¿Están emancipadas ya? Sí, sí, están emancipadas. Pero seguimos teniendo una relación muy, muy estrecha y afortunadamente. Y me siento muy feliz de que hayan nacido y que estén conmigo. Yo sé que tu marido es el chofer. Sí, sin él yo no podría hacer nada de lo que hago. Le necesito para muchas cosas, pero es un gran apoyo, un apoyo increíble. Sin él no estaría aquí hoy, por ejemplo. Entonces yo le estoy eternamente agradecida, le quiero un montón, evidentemente. Y soy muy feliz de tenerle en mi vida. Eso es importante. Sí. Un lugar para vivir. ¿Dónde vivo? Me gusta mucho donde vivo, un pueblecito, la Puebla de Montalbán, un pueblo precioso, rodeada de naturaleza por todas partes. Salgo al campo y puedo hacer fotos llenas de flores y observo la naturaleza y me relaja muchísimo la contemplación de la naturaleza. Me gusta. ¿Cómo es la Puebla de Montalbán? Es un pueblo muy hermoso, digno de ser visitado, donde hay cosas muy importantes, hay monumentos muy antiguos, dignos de ser visitados. Hay un festival Celestina maravilloso en el mes de agosto, donde se representa a la Celestina. Y hay muchas cosas que la gente que se quiera acercar le va a gustar realmente. Es un pueblo muy hermoso para visitarlo. ¿Atrevida, conformista o rebelde? Las tres cosas a la vez. Curioso. Mira, pero perfectamente me has definido las tres cosas a la vez. Soy las tres cosas, de alguna manera, soy así. Almudena, ¿a qué edad te convertiste en mujer? Creo que en ninguna. Creo que sigo siendo la niña que siempre he soñado ser y que nunca quiero dejar de ser. Tengo una imagen, evidentemente, los años van marcando mi silueta, mis arrugas, pero interiormente sigo conservando ese alma de niña que nunca quiero perder y que me hace ser feliz. Los niños casi siempre son felices. Entonces, si pierdo esa ingenuidad interior que llevo, dejaría de ser Almudena, sería otra persona y no quiero hacerlo. Quiero seguir conservando mi ingenuidad interna y mi forma de ser interna. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Ser feliz y hacer feliz a los que están a mi alrededor. No quiero otra cosa. ¿Un lema de vida o en tu vida? Haz el bien que puedas por los demás, que la vida luego te lo devuelve. Almudena, cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? Pues hay muchas, pero hay una especial, Margarita, de Richard Cochante, que cuando era muy jovencita, me recuerda esos primeros años, esa evolución de niña, adolescente, y a mí esa canción me recuerda mucho mis años de adolescente, cuando estaba con mi marido, cuando empecé a conocerle, y me gusta esa canción mucho, me gusta mucho. Pues esa, escucha. Porque ella ama el amor y corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella obra el rencor.
La verdad es que la música italiana, las baladas italianas son inconmensurables. No pasan nunca de moda, ¿te das cuenta? Sí, la buena música nunca jamás pasará de moda. Se irá afianzando con los años y seguirá gustando más porque es algo que llega al corazón, dentro de ti. Me encanta. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a doña Almudena María Puebla, fundamentalmente poetisa, fundamentalmente escritora, fundamentalmente mujer sensible y dulce, fundamentalmente una obra que ustedes tienen que leer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y siga así. Ha sido un placer, estoy enormemente agradecida a Inmás Televisión, a Onda Cero y por supuesto a ti, Julián, que eres un encanto. Me he sentido a gusto, de verdad. Eso era lo más importante. Muchísimas gracias y suerte. A vosotros. Todos los lunes a las 9 de la noche no te pierdas Cuéntame en Imás Televisión.